Nosotros hemos hecho una presentación en Villa María y vamos a hacerla mañana en Río Cuarto de un pedido de declaración de certeza vinculado a la interpretación de dos leyes. El problema real es que hay un conjunto de compañeros que han desarrollado una obra social sindical que está regida por la ley de obras sociales sindicales y nosotros tenemos una creación institucional que está regida por la ley de obras sociales universitarias. En este sentido se plantea una posible migración de compañeros de nuestra obra social a la obra social sindical y nosotros estamos defendiendo lo que creemos nuestro derecho de que la interpretación que realizamos nosotros es que la migración es dentro de obras sociales universitarias y no abierta, porque necesitamos aclarar esto, pues de sucederse que el pedido de certeza del juez avalara la posibilidad de la libre migración puede tener consecuencias graves porque hay vacíos de ley. Por ejemplo, la persona que se va a una obra social sindical no podría volver a ASPUR. Y nosotros también estamos viendo la necesidad de seguir preservando nuestra obra social, no solamente por nosotros, sino por la comunidad. Pese a que aún no está definida la declaración de certeza, ¿ya hay trabajadores que han migrado de la obra social? Bueno, acá en la Universidad de Río Cuarto hasta ahora han migrado 3 personas. Nosotros estamos haciendo una presentación al juez federal mañana para ampliar esta declaratoria de certeza y sobre todo evitarnos conflictos entre compañeros. Nosotros tenemos que saber realmente cómo se interpretan estas leyes para poder actuar en consecuencia. Nosotros aceptamos el legítimo derecho de los compañeros de haber creado su obra social y de poder elegir por eso, pero nosotros también hemos sido creados bajo otra ley y necesitamos dilucidar este problema. Y hay la necesidad de dos tipos de definiciones. Una es la definición política de lo que son nuestras construcciones colectivas y cómo las defendemos, en donde nos autorregulamos, nos dirigimos y realizamos, podemos fijar nuestros destinos y nuestra calidad de vida. Y otra cosa es la cuestión jurídica, que es la que ya hemos estado hablando, que es la que debe definirse.